Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un diseñito de mariposas súper lindo, espero les guste. Vamos a comenzar aplicando una capa de color blanco en todo el tip. A continuación llevamos a lámpara por 60 segundos y vamos a repetir el proceso. Y una vez que sale de lámpara con la capa de inhibición que deja nuestro gel, esa capa pegajosita, vamos a adherir este foil o efecto flake a nuestro tip. Vamos aplicando el foil o efecto flake donde gusten y le dan toquecitos con el dedo para que se adhiera mejor. A continuación vamos a aplicar una capa de top mate y llevamos a lámpara por 60 segundos para curarlo. A continuación tomamos un lápiz o un portaminas y vamos a comenzar a realizar nuestro boceto. Siempre vamos a comenzar a realizar nuestro boceto desde un punto central. En este caso, como vamos a realizar una mariposa, yo voy a comenzar marcando un palito, una línea, que va a ser nuestra guía central para nuestro diseño. A continuación vamos a comenzar a delimitar lo que va a ser las alas de nuestra mariposa. Aquí el diseño de la mariposa va a depender de cómo ustedes lo quieran realizar. Como este tip es estileto, pues entonces ya va a depender si ustedes quieren realizar la mariposa más grande, más pequeña, o como ustedes la quieran colocar. Aquí ya listo nuestro boceto, vamos a comenzar a dar color. Para esto vamos a seleccionar una paletica para depositar nuestros colores y los colores necesarios para realizar nuestro diseño. Yo voy a estar utilizando painting gel morado, rosado y azul. Ahora voy a colocar una gotita de top coat que me va a permitir limpiar mi pincel mientras estoy dibujando. Vamos por el tono rosado primeramente y lo vamos a colocar en las esquinas de cada ala. Vamos a hacerlo a pinceladas como si estuviéramos barriendo el color y así en cada parte externa de las alitas de la mariposa. Sin curar nuestro diseño, vamos a limpiar nuestro pincelito y vamos a agarrar un poquito del tono morado. Sin curar este gel rosado que tenemos, porque lo que quiero es lograr como un difuminado entre los colores. El color moradito lo vamos a poner en el medio de cada alita, también a pinceladas, y lo vamos a llevar de un ladito al otro del ala de la mariposa. Esto en cada una de las alas igualmente, porque a pinceladas vamos a ir difuminando los colores. Vamos a limpiar nuevamente nuestro pincel y vamos a tomar por último el tono azul. Este lo vamos a colocar en el centro de la mariposa. Estos colores ustedes los pueden combinar como deseen. Si quieren cambiar los colores también lo pueden hacer y realizarlo a su gusto. Entonces yo voy a estar llevando el azul en las alitas de abajo hasta un poquito la punta del ala de la mariposa para lograr un difuminadito también ahí. Recuerden que hasta ahora, desde que yo comencé a dar color a la mariposa, yo no he llevado a lámpara, o sea que mis geles están ahí totalmente sin curar, porque lo que les dije es que quiero lograr un difuminado y este es el momento con el que vamos a comenzar a difuminar esos colores. Vamos a limpiar bien nuestro pincel y vamos a comenzar a dar como barriendo los colorcitos, comenzando por el rosado, que es el tono más claro, y vamos bajando suavecito como barriendo hasta llegar al tono azul. Vamos limpiando el pincelito para descargar un poco todo ese color que hemos recogido y comenzamos nuevamente a difuminar a toquecitos, bajando muy suavecito para lograr que todos esos colores se integren súper súper bien. Yo les recalco, y es muy importante, que este difuminado, esta mezcla de colores, lo hagan a toquecitos, llevando el color desde el tono más claro, o sea, comenzando siempre por el rosita y bajando suavecito a toquecitos de un lado al otro. No pueden arrastrar el pincel porque entonces lo que van a hacer es mezclar demasiado los colores y no se va a lograr un difuminado.
En cambio, a toquecitos de un lado a otro y comenzamos por el rosa hasta llegar al tono azul. Y así vamos a lograr este degradado tan bonito de color. Y así vamos a hacer lo mismo en cada alita de la mariposa. Y una vez tengamos listo nuestro degradado, ahora sí vamos a llevar a lámpara a curar por 60 segundos. Vamos a aplicar una capa de top mate porque a continuación vamos a comenzar a realizar nuestro delineado. Y la llevamos nuevamente a lámpara por 60 segundos. Vamos a estar tomando un pincelito liner, el más delgadito que tengamos, y vamos a estar tomando painting gel negro. Y con esto vamos a comenzar a realizar los delineados o trazos de nuestro diseño. Tomamos painting negro y llenamos las cerdas de nuestro pincel, pero a la vez descargamos para que nuestras líneas salgan delgaditas. Vamos a comenzar por el centro y con nuestro pincel paradito para que estas líneas, como les digo, no salgan tan gruesas. Entonces voy a poner un poquito en cámara rápida para que ustedes puedan observar el delineado. Aquí vamos a marcar una línea central y esta la vamos a hacer un poquito más engrosada, ya que este va a ser el cuerpo de nuestra mariposa. Por tanto, aquí sí vamos a hacerla un poquito más gruesa y extendiéndola un poquito para sacar esa colita de la mariposa. Y continuamos con el resto del delineado externo de nuestra mariposa. Una vez terminado este delineado, vamos a llevar a lámpara por 60 segundos para fijar nuestro diseño. Luego vamos a continuar con el diseño o delineado y esta vez lo vamos a hacer en la parte central de las alas para darle un poco más de complejidad a nuestro diseño y de esta manera se va a ver mucho más bonito. Ustedes aquí pueden usar su imaginación y realizar este diseño como gusten, no tiene que ser específicamente este que estoy realizando. Aquí pueden crear, inspirarse. Yo voy a estar realizando algunas líneas, ningún patrón en especial. Y pues voy a estar engrosando algunas líneas también para que esto quede como un poco más real. Y a la misma vez se vea más trabajada nuestra mariposa. Una vez que terminemos de delinear completamente y realizar el diseño de nuestra mariposa,
Vamos a llevar la lámpara por 60 segundos para fijar nuestro diseño. Vamos a colocar también un poquito de paint en blanco, ya que vamos a estar agregando unos detalles también en blanco para nuestro diseño. Y vamos a estar colocando unos puntitos blancos en el borde de las alitas de la mariposa. Esto también nos va a dar un diseño más bonito y a la vez unos toquecitos de luz a nuestro diseño. Vamos a tomar nuevamente painting negro y vamos a realizar las antenitas de la mariposa. Y vamos a llevar la lámpara por 60 segundos. A continuación voy a colocar el top finalizador para proteger el diseño encima de la mariposa solamente, porque quiero que me quede el fondo mate y la mariposa con brillo. Entonces le colocamos todo el top y lo llevamos a lámpara para curar finalmente por 60 segundos. Y así queda nuestro diseño finalizado, espero les guste. Si fue así, déjame tu manita arriba, me ayudas mucho compartiendo, para que otras personas también puedan aprender esta hermosa técnica. Déjame en los comentarios qué te pareció. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un videito. Al final del video les dejo mis redes sociales si realizas el diseño me encantaría que me etiquetes para poder verlo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye.